Bo día a todas e todos. Nesta sesión de mañá abordaremos un dos temas que na aula Castelao consideramos fundamental en calquera análise do concepto común. Falamos da islamofobia. Pensamos que non se pode falar do común sen falar do extrañamento que produce a dinámica de nós e eles, sendo nós os portadores do ben e da virtude, e eles, a encarnación viva da maldade ou os responsables de todo mal. Temos conciencia histórica do lugar sinistro e violento o que conduce este camiño. Este tipo de ideoloxías están sempre detrás de calquera xenocido e afán exterminador do que temos coñecemento histórico. A poboación musulmá está no epicentro da crecente vaga de xenofobia que azouta toda Europa. Unha xenofobia tecida con moitas febras, a rapiña dos recursos das nacións imperiais e a consecuente violencia desatada polos nosos exércitos en territorio musulmán, a religión musulmá, cristiá ou xudía, tanto dá, imbricada na política e no artellamento social europeo, africano, americano, asiático, de forma explícita ou implícita, o fracaso para crear lazos comuns que respeten a diversidade, o gueto, a propaganda intencionada en series, películas e informacións, o individualismo egótico e infantilizado desta etapa histórica que compartimos tra lo que se agocha un illamento real das persoas cada vez máis temerosas e vulnerables, o oportunismo político. Así, consideramos na aula que na elucidación deste concepto do común era necesario abordar dende unha perspectiva non mediatizada por esta propaganda asolagadora a cuestión da diversidade, atomización e desintegración sociais, poñendo o foco na inmigración procedente dos países musulmáns. Para elo, sabedes que está no programa, invitaremos a profesora Ángeles Ramírez, que por problemas de saúde, de última hora, non podo estar con nós. No seu lugar está a profesora Laura Mijares, a que lle agradecemos profundamente o esforzo que fixo para vir con tan pouco tempo a dar unha conferencia, porque realmente foi unha cuestión de días, pero, sin embargo, consideramos perfectamente apta e capaz para facer perfectamente e desenvolver perfectamente o tema. E lles explico. Laura Mijares é profesora titular do Departamento de Lingüística e Estudios Orientais da Universidade Complutense de Madrid e doutora en Estudos Internacionais Mediterráneos pola Universidade Autónoma de Madrid. Foi deseñadora e directora do Máster en Estudos Avanzados sobre o Islam na Sociedade Europea Contemporánea da Universidade Complutense, no que actualmente imparte docencia. Tamén dirixe o Grupo de Análise sobre o Islam en Europa, unha equipa interuniversitaria e multidisciplinar que analiza a dimensión política, social, xurídica e económica da presencia musulmana en Europa. O seu traballo actual, centrado na socioloxía das comunidades musulmáns, dedica especial atención aos temas de xuventude, xénero, islamofobia e discriminación destas poboacións en Europa e en España. Entre as súas publicacións recentes, destacamos, no 2016, Mujeres y Revoluciones, la persistencia del paradigma orientalista, nunha edición de Juan Ferreiro en Primavera Árabe, Balance 5 años despois, ou, en 2014, El efecto Persépolis, procesos de domesticación y marginación de alumnas musulmanas en los centros educativos, editado por Ángeles Ramírez, no libro La alteridad imaginada, el pánico moral y la construcción de lo musulmán en España y Francia. Sen máis, lle cedo a palabra agradecéndolle novamente a Laura a súa amabilidade por estar aquí esta mañá connosco. Está ya, vale, está ya. Estaba yo buscando el botón. Pues nada, yo un placer estar aquí. Agradezco a todas las que me habéis invitado a venir hoy. Estoy encantada de sustituir a Ángeles, aunque ella desgraciadamente no ha podido estar aquí por razones de salud, pero intentaré hacerlo lo mejor que pueda y bueno, yo trabajo con ella estrechamente desde hace muchísimos años, entonces, bueno, estamos en una línea muy parecida de trabajo y lo que vengo a proponer aquí no solo es una reflexión personal, sino también una reflexión
de un trabajo en equipo desde hace mucho tiempo, en el que venimos trabajando sobre las comunidades musulmanas en el Estado español y, bueno, concretamente también en Europa hemos trabajado mucho. Yo voy a hablar, como veis en el título, de la islamofobia en las sociedades actuales y su relación con la exclusión y el racismo, ¿no? Y lo que el objetivo que me he propuesto para la conferencia de hoy es intentar explicar cuál es la relación entre la islamofobia y las prácticas de exclusión y el racismo que se vive en nuestras sociedades. Mi intención era poder explicar cómo y por qué la islamofobia, aunque es definida como un racismo específico que se dirige contra la población musulmana, forma parte en realidad de un contexto social, político e ideológico mucho más amplio que abarca todas las facetas de la vida en común, como ha dicho Mercedes ahora mismo, ¿no? Por eso la islamofobia va más allá del propio Islam y de las propias comunidades musulmanas y nos afecta a toda la ciudadanía de una manera muy concreta, como intentaré contar a continuación, ¿no? Este racismo antimusulmán, voy a intentar explicar, bueno, luego también explicaré por qué a veces digo islamofobia y a veces racismo antimusulmán y cuáles son los debates, sobre todo en el ámbito académico, que se han generado en torno a la distinción entre estos dos conceptos, ¿no? Y por qué se considera o consideramos que incluso es más idóneo de hablar de racismo antimusulmán que de islamofobia. Luego lo voy a explicar más detenidamente y en el debate podemos también hablar de este tema o de cualquier otro que os pueda interesar. Como digo, voy a intentar explicar cómo este racismo antimusulmán, entre otras cuestiones más específicas, tiene muchas consecuencias que nos influyen en general y que, bueno, sabemos algunas de ellas, ¿no? Que influyen, por ejemplo, en el aumento de partidos políticos de extrema derecha en toda Europa, no tanto en el Estado español, pero sí en el resto de Europa. Y, bueno, Belén, además, Fernández ayer ya abordó esta cuestión y vimos cómo ella hablaba de que en España no había todavía un partido, no había calado la extrema derecha de la misma manera que en otros lugares del continente europeo. O, por ejemplo, los dispositivos punitivos del Estado, que actualmente vivimos con ellos, dispositivos, que también me voy a referir a uno en concreto, luego hablaré de él, Proderai, un dispositivo que está presente en Cataluña desde el año 2015 y que se ha actualizado recientemente tras los atentados de este verano en Barcelona y en Cambrils. Son dispositivos que criminalizan ciertas prácticas que no son percibidas como normativas y que son interpretadas como sospechosas. Ya hablaré de esto luego, ¿no? En definitiva, trataré de explicar cómo la islamofobia, en cualquiera de sus formas, a través de la persecución y de la estigmatización de ciertas personas y de ciertas prácticas, normaliza la instauración de mecanismos de control que terminan, pues, afectando al conjunto de la ciudadanía, como he dicho. La mayoría de los análisis sobre islamofobia, ya sean académicos o no, se han centrado sobre todo en investigar los imaginarios de la islamofobia, es decir, cómo funciona, de qué forma se discrimina a las poblaciones musulmanas. Es decir, son trabajos bastante descriptivos, hay muchos informes también que recogen todas las prácticas islamófobas que se llevan a cabo, desde las más a las menos violentas a las más violentas, pero hay muchos menos trabajos, aunque cada vez empieza a haber más, que analizan por qué se produce y en qué sentido la islamofobia en realidad es funcional a este sistema y a los actores sociales que la producen y la reproducen. Por ello, mi objetivo hoy es, en la medida de lo posible, intentaré hacerlo, ubicarla en todo este sistema y desentrañar cuál es la función que cumple en el mismo, ¿no? Voy a empezar por explicar así muy paso a paso cómo se ha definido hasta ahora y cuáles son las discusiones que se han generado en torno a esta definición, como he dicho al principio. Aunque el término islamofobia es acuñado
a principios del siglo XX, no entra a formar parte del debate público hasta los años 80 más o menos. Su estudio desde la academia, desde el mundo académico, comienza en los 90 y es definido por primera vez por el think tank británico Ruminate Trust, que en su informe de 1997... Bueno, lo he puesto ahí en inglés directamente, pero más o menos lo que viene a decir es que es una práctica que se materializa en la discriminación de las personas consideradas musulmanas en virtud normalmente de su origen étnico nacional, color, género, nacionalidad, lengua, estatus legal y/o religión. El objetivo, entonces, en el año 97, fue describir y nombrar una realidad que no era nueva, pero que estaba teñida en ese momento de nuevas connotaciones generadas por nuevos contextos. Dicha realidad era la discriminación contra el Islam y los musulmanes. De acuerdo con el informe del 97, la islamofobia podía definirse como esa práctica que se materializa en manifestaciones de odio, repugnancia y hostilidad sin fundamento hacia los musulmanes. En términos prácticos, decía el informe, suponía la discriminación contra los musulmanes y su exclusión de la vida económica, social y política y pública de una nación, al tiempo que eran víctimas de discriminación y persecución. El año pasado, en 2017, se cumplieron 20 años de aquel primer informe que marcó un precedente porque era la primera vez que se definía la islamofobia como concepto analítico y se publicó una revisión, una actualización de aquel informe del 97 y que titulaban La islamofobia todavía sigue siendo un desafío para todos. O sea, en ese sentido lo conmemoraba, digamos, estos 20 años de la publicación. Y en este nuevo informe lo que sí que se insistía mucho era la idoneidad de seguir manteniendo el uso del término islamofobia a pesar de todas las limitaciones que en el propio informe se reconocen, ¿no? Sobre todo, sí que reconocían por primera vez que la islamofobia era un racismo antimusulmán, y así lo explican, y proponían una definición amplia, más general, que podéis ver ahí, y que modificaba muy poco la primera definición del 97. Definía la islamofobia como cualquier distinción, exclusión o restricción hacia los musulmanes o aquellos que puedan ser percibidos como tales. El objetivo de esta islamofobia era impedir el reconocimiento, el disfrute, el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en cualquier campo, ¿no? Sea político, social, cultural, económico, de la vida, cualquier cambio de la vida pública. Aunque no, ya digo que este es un debate terminológico que sobre todo se ha producido en el medio académico, sí que quisiera señalar que es unánime la idea de que resulta difícil definir cuál es la naturaleza o delimitar la naturaleza de la islamofobia. Pensemos que puede tratarse tanto de un hecho global que articula todo un discurso geopolítico internacional. Y en este sentido, hay muchos autores ya que consideran que la islamofobia es una construcción ideológica que surge del papel político de Estados Unidos como líder mundial y que facilita la proyección y negación de la violencia imperialista que ejerce Estados Unidos en este contexto. Pero también podemos pensar en lo local, o sea, la islamofobia tiene un alcance local que influye en la gestión de las minorías musulmanas al interior de todos los estados. O sea que la islamofobia es un término muy amplio que abarca muchos ámbitos y es muy difícil delimitar su alcance, ¿no? En este, ya digo, no solo sirve para legitimar determinadas prácticas llevadas a cabo por el Estado, sino que incluso las provoca mediante el ejercicio del poder. De ahí esta discusión que es necesaria sobre su función sistémica, que es una de las cosas que creo que son más interesantes.
También hay un debate abierto sobre su relación con el racismo y la xenofobia, por eso es importante mencionarlo. ¿Y por qué existe este debate? Porque la islamofobia, aunque tiene en la propia construcción de la palabra fobia al Islam, hay una centralidad total del Islam. Entendido el Islam, bueno, imaginaos lo que significa definir lo que es el Islam, ¿no? Pero entendiéndolo aquí como un ente homogéneo que puede ser definido como un hecho social total, es decir, uno de los debates que se tienen es que no está tanto definido o dirigido contra el Islam, sino contra las personas que son percibidas o leídas como musulmanas. Es decir, no es necesario ni siquiera que la persona sea realmente musulmana, sino que sea considerada como tal. En el contexto del Estado español, pues hay muchas investigaciones ya que hablan sobre estas cuestiones, antropólogas como Ángeles Ramírez, con la que tengo la suerte de trabajar, o antropólogos como Alberto López Vargados en la Universidad de Barcelona, hablan también ya, hablamos, de que el supuesto desprecio hacia el Islam como religión que implica la islamofobia es en realidad un desprecio a más cuestiones, ¿no? Un desprecio a lo diferente, a lo disidente, a lo no normativo, que es no al Islam en sí mismo. No obstante, también hay otro conjunto de investigaciones que señalan que, aunque es importante desculturalizar o llevar, desencializar la definición de islamofobia, no puede olvidarse todo un pasado histórico y no puede disociarse este racismo del cuestionamiento de la legitimidad del Islam como fe y como práctica religiosa y cultural, y sobre todo de su legitimidad como práctica en las sociedades del norte, en las sociedades occidentales en la actualidad. Es decir, que aunque sea saludable y necesario huir de estas explicaciones culturalistas, la islamofobia actual también es el resultado, o hay una vertiente, hay un sustrato que es el resultado de un largo proceso cuyo eje es la cuestión musulmana, la llamada cuestión musulmana, que no tengo tiempo de explicar aquí porque este sería otro tema, pero que cuenta con una genealogía que cristaliza en el Estado español actualmente en la islamofobia, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero sí que creo necesario recordar que es importante recordar que no se trata de un miedo, odio u hostilidad innatas o naturales, sino que es un constructo ideológico producido y reproducido a partir de corrientes intelectuales y políticas que se producen en consonancia con el devenir social y político de los diferentes contextos occidentales en los que nos encontramos. Hoy en día, absolutamente determinados desde el año 2001, por la llamada guerra contra el terror, iniciada en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre, y la consecuente, a partir de ese momento, como también ha mencionado Mercedes, demonización del Islam como fuente fundamental de terroristas dispuestos a inmolarse en cualquier momento para atentar contra Occidente. En el contexto del Estado español, la llegada y asentamiento de inmigrantes musulmanes que tiene ya lugar desde finales de los años 90, así como la crisis económica y, por supuesto, los atentados del 11 de marzo en Madrid y recientemente este verano en Barcelona, dan un nuevo tinte a toda una historia de construcción negativa de lo árabe, de lo musulmán y de lo marroquí, que ha sido también estudiada aquí en este contexto español por autores como antropólogos como Josep Lluís Mateo Dieste o como Eloy Martín Corrales, ambos de Barcelona, ¿no? La percepción del Islam, en tanto que problema que se maneja en la Europa contemporánea, está originada por un sentimiento de hostilidad, es verdad,
y esto es importante recordarlo, que se remonta a la Edad Media y que ha atravesado transversalmente todo el discurso orientalista de los últimos 3 siglos hasta llegar a nuestros días, en forma de una ideología transmitida desde el ámbito político, académico y de los medios de comunicación de masas. Yo a todo esto iba a pasar a esto y se me ha olvidado. Dicha percepción gira en torno a 2 premisas que se apoyan y se refuerzan mutuamente. Por un lado, la presunción de una identidad europea de origen greco-judío-cristiano, donde el Islam es la alteridad exógena, oriental y vinculada a la inmigración, donde el Islam, digo, no tiene cabida. Por otro lado, la percepción del Islam también como un anacronismo opuesto por definición a los valores democráticos atribuidos a la modernidad. Esto es un tema importantísimo del que luego hablaré más al referirme específicamente a una vertiente de la islamofobia que es la islamofobia de género, de la que luego hablaré un poquito más. Si la islamofobia actual puede o no conectarse con esa morofobia del pasado, es una cuestión súper interesante que ha dado lugar a un montón de publicaciones y que todavía no se ha resuelto. Para algunas autoras sí que existe esa conexión, sí que se puede trazar esa línea de continuidad entre un pasado medieval absolutamente contrario al Islam y la islamofobia actual. Para otras personas esto no está tan claro. Luego hablaré de un autor que de alguna manera resuelve el dilema que se plantea entre esa posible continuidad. Pero últimamente, en los últimos años, lo que sí que se ha utilizado a la hora de conectarlo con el racismo y la xenofobia es la utilización de un término que es bastante pertinente, que resuelve de alguna manera la cuestión, que es el término racialización. Podríamos referirnos a un proceso mediante el cual se normaliza y se naturaliza la relación de dominación a la que se somete a las poblaciones musulmanas. Esto ha permitido, de alguna manera, solucionar el problema de la afiliación entre racismo e islamofobia. Aquellos que no consideran que la islamofobia pueda ser una forma de racismo, al no haber una raza operando en la discriminación, se les recuerda, o el término de racialización permite recordar que no es necesaria la existencia de razas para que el racismo tenga lugar, ¿no? Tampoco la existencia de una verdadera creencia religiosa, basta con que a alguien se le atribuya esta creencia y lo que la misma supuestamente conlleva, todo un imaginario de lo que se considera que es la musulmanidad entendida como un constructo en el que hay una serie de características que se entienden que son las propias de la esencia musulmana o del ser musulmán. El racismo musulmán, por lo tanto, se presenta como un concepto alternativo al de islamofobia. ¿Por qué? Porque es quizás más abarcador, en el sentido de que pone menos peso en la cuestión de la identidad religiosa, que es importante, pero no es la única cuestión, y permite poner, que por lo menos seamos más conscientes de otros aspectos, como la desigualdad social, el sexismo, es decir, una combinación de todos estos elementos. Utilizar el concepto racismo antimusulmán frente a islamofobia permite además visibilizar las múltiples discriminaciones a las que se enfrentan las poblaciones musulmanas, que además, no solo por su religión, sino también discriminaciones que están originadas en su origen étnico, nacional, color, género, lengua y a veces su propio estatus legal. La cuestión es que todos estos factores de discriminación están absolutamente interconectados y por ello la discriminación por causa de religión hay que leerla en un contexto de discriminación mucho más amplio en el que los factores mencionados se refuerzan unos a otros y de alguna manera
tratan también de ir un poco más allá de ese paradigma orientalista, que antes ha mencionado el título de un artículo, ¿no? Ese paradigma orientalista que viene a ser más o menos que cualquier cosa que pase en cualquier contexto árabo-islámico o cualquier cosa que pase, le pase a las comunidades musulmanas en contextos no, de, donde son minoría, por ejemplo las sociedades occidentales, pasa por una explicación que tiene su origen en el Islam. Esto es un error que se comete muy a menudo y que también desde la propia academia se comete muy habitualmente, ¿no? En vez de aplicar conceptos de las ciencias sociales que sirven para explicar procesos sociales y políticos que son habituales en otros contextos del mundo, es muy difícil que conseguir que los científicos y las científicas sociales utilicen estos conceptos y estas herramientas de análisis en las sociedades árabo-islámicas. De ahí también, bueno, esto es una cuestión que es un poco aparte, pero de ahí también toda la literatura que se ha producido en los últimos años sobre el islamismo político, que es una de las cuestiones sobre las que más se trabaja y que parece obsesionar a la mayor parte del mundo académico, ¿no? Y dejar de lado otras posibles investigaciones que también añadiría, ¿no?, a luz y daría luz sobre, arrojaría luz sobre lo que hoy en día significa el islamismo político en las sociedades árabo-islámicas. Pero bueno, este es otro tema, ¿no? Es un poco la cuestión que quería plantear aquí de cómo desde nuestro equipo planteamos que quizás sea más interesante utilizar este concepto de racismo antimusulmán y no tanto de islamofobia para desencializar un poco y ir, tratar de ir más allá del propio Islam, insisto, entendido como un hecho social total, ¿no?, que es como normalmente se entiende en este tipo de contextos. He hablado antes de que hay un autor que de alguna manera resolvía este dilema, este dilema que se plantea entre si realmente hay una línea de continuidad entre la morofobia del pasado y la islamofobia actual, y es Vincent Heiser, que habla de, utiliza el concepto de nueva islamofobia o islamofobia latente. Bueno, el libro es del año 2003, un poco antiguo ya, pero yo creo que él en ese libro hizo algo muy interesante, ¿no?, que era para resolver esta idea, ¿no? Él distingue en este libro entre dos tipos de islamofobia, la islamofobia colonial y la nueva islamofobia. Él trabaja en el contexto francés, ¿no? Y en ese contexto, en el contexto francés, la primera islamofobia, decía Heiser, es la islamofobia colonial, es la vieja islamofobia vinculada a la Argelia, sobre todo a la Argelia colonial, donde se puso en práctica una islamofobia institucional como modalidad de dominación y explotación de los indígenas musulmanes, así llamados, que a veces se compensaba por gestos de islamofilia también, como el apoyo por parte del Estado de, por ejemplo, las cofradías religiosas, sufíes, etc. Para Heiser, la nueva islamofobia, la segunda, esta islamofobia latente, está, sin embargo, muy conectada con la evolución de la relación de la sociedad francesa con el Islam. Y en esa evolución de la sociedad francesa con el Islam, insisto, entrecomillado, Islam entendido de esa manera totalizadora, si antes la relación de dominación estaba muy dominada por lo religioso, por el llamado antimahometismo, ahora está más dominada por el universalismo y por ello el argumento contra el Islam ahora, en esta nueva islamofobia, se centra en un aspecto fundamental que es central y es la defensa de los derechos universales. La nueva islamofobia en Francia, dice Heiser, mezcla un componente de desconfianza respecto a la religión musulmana con otros componentes del racismo anti-inmigrante, anti-jóvenes y anti-árabes, ¿no? En un contexto muy característico de la sociedad francesa actual. La cuestión de la defensa del universalismo y de la defensa de los derechos universales a los que Heiser hace referencia para explicar cómo opera la islamofobia hoy en día es, yo creo, absolutamente determinante, no solo porque sirve para legitimar la islamofobia como práctica discriminatoria, sino también
para comprender que en toda esta práctica islamófoba la cuestión de género es una cuestión fundamental. Está aquí Silvia Federici, pero bueno, no me voy a atrever a avanzar esto y a lo mejor luego podemos tener un debate, ¿no? La naturaleza generalizada de la islamofobia y del racismo antimusulmán es algo fundamental, no solo porque las mujeres sean más veces víctimas y con más virulencia de la islamofobia, sino por otra cuestión más importante, es porque se instrumentaliza la opresión de las mujeres musulmanas para legitimar la islamofobia en todas sus vertientes, ¿no? Ahí, bueno, evidentemente también tenéis el libro de Ángeles Ramírez, La trampa del velo, que he visto que está fuera, y ella, bueno, ha trabajado muchísimo sobre esta cuestión, ¿no? Para señalar esta relación tan compleja, se acuña el término de islamofobia de género, y una de las primeras autoras que lo hizo fue Yasmin Zin. Bueno, he visto ahí que he puesto el título, me he confundido, es Canadian, no sé qué me ha salido ahí, pero es Yasmin Zin, que es una académica canadiense, lleva muchos años trabajando sobre estas cuestiones y que por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, pero fue una de las primeras que se refirió a la islamofobia de género como un concepto fundamental, ¿no? Y una de las primeras académicas que estableció y que exploró la estrecha relación entre islamofobia y género que desde principios de los años 2000, como digo. Ella viene señalando desde entonces que esta islamofobia de género implica formas específicas de discriminación etnorreligiosa y racializada que operan concretamente en las mujeres musulmanas. Pero, y esto es lo que digo que es más importante, la islamofobia de género está generalizada no porque exista una discriminación específica contra las mujeres, sino porque las mujeres musulmanas se encuentran en el centro de los discursos islamófobos. ¿Por qué? Porque la islamofobia y el racismo antimusulmán se construyen sobre todo alrededor de una idea, la de que el Islam subordina a las mujeres en mayor medida que otras religiones. La idea de que las mujeres musulmanas están más subordinadas, si se puede medir la subordinación en términos cuantitativos, que otras mujeres del mundo. Y están más subordinadas, además, por la religión musulmana, que es una religión más misógina, más patriarcal, y por lo tanto da lugar a sociedades más patriarcales y una civilización más misógina. La islamofobia se sostiene, a veces invisibilizada, a partir de los discursos que representan a todas las mujeres musulmanas como víctimas de su religión, de su supuesta cultura e incluso de los propios hombres musulmanes, lo que convierte a estas mujeres en sujetos que están en continua necesidad de ser liberadas. Esto ya es una cosa bastante clásica que ha sido muy estudiada desde antropólogas como Lila Bulugot y otras antropólogas mucho tiempo después, ¿no? Es lo que la famosa frase de Spivak, hombres blancos salvando a mujeres morenas de hombres morenos o mujeres negras de hombres negros, ya aventuró en el año 1994, ¿no? Toda esa idea de la colonialidad y de cómo el colonialismo del siglo XIX, no me estoy refiriendo al anterior, sino sobre todo el de finales del siglo XIX y principios del XX, utilizó toda la retórica de la salvación de las mujeres musulmanas para legitimar la empresa colonizadora y civilizadora, ¿no?, que supone el colonialismo. Todo eso tiene ya una larga historia que ha sido muy estudiada y trabajada por autoras como Leila Ahmed también, Lila Bulugot, Leila Ahmed y algunas otras que han estudiado muy bien toda esta relación entre la idea de salvación y legitimidad del colonialismo, ¿no?
Es muy interesante todo eso porque, de alguna manera, el contexto actual está reactualizado y lo voy a intentar explicar muy brevemente porque el tiempo es poco, pero voy a intentar explicarlo en la medida de lo posible, ¿no? La islamofobia global, que es vista por autores también muy interesantes como Arun Kundani, que os recomiendo que leáis, o Kumar, es una ideología imperial, también construida, he dicho antes, que tiene una dimensión global que está construida a partir de la amenaza islámica tras los atentados del 11 de septiembre y la posterior guerra contra el terror emprendida por Estados Unidos. Y en este marco también hay que entender todas, bueno, las recientes, relativamente, invasiones estadounidenses, primero de Afganistán y después de Irak, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que estoy contando de la islamofobia de género, porque a partir de en este contexto, hay que leer toda una producción a escala global de imágenes de mujeres musulmanas como mujeres, personas oprimidas que necesitan ser salvadas. ¿De quién? ¿Del imperialismo estadounidense? No, evidentemente. Necesitan ser salvadas del propio Islam, ¿no? Reactualizando esa misión colonizadora del siglo XIX y XX de la que he hablado antes. Y en ese sentido, pues vemos cómo, bueno, esto también es bastante conocido, no sé si os suena, pero es cómo en el año 2001, inmediatamente antes de la invasión de Afganistán, o ya en ese momento, fue la propia Laura Bush, mujer del entonces presidente, en noviembre de 2001, en una retransmisión radiofónica, hablaba de que la misión justificaba y legitimaba la misión militar estadounidense emprendida entonces como una misión civilizatoria que, entre otras cuestiones, tenía el objetivo de salvar a las mujeres afganas y salvar también a la propia civilización occidental, es decir, a la gente civilizada, ¿no? Como dice al principio. También los medios de comunicación a partir de ese momento jugaron un papel fundamental en la propagación de la ideología de la amenaza que supuestamente supone el Islam, ¿no? Por ejemplo, también esto es un poco viejo, pero esta portada de la revista Time de agosto del año 2010, que ya es el final de la otra imagen, ¿no? El final es cuando ya Estados Unidos se va a retirar de Afganistán y la pregunta que se hacían con esta imagen tan violenta y tan aterradora es qué pasará si abandonamos y nos vamos de Afganistán, ¿no? Entonces, cómo había en la propia portada con este titular y la imagen ya lo dice todo y ya explica todo lo que el interior de la revista contaba, ¿no? Sobre todo incidía en esa idea de amenaza que la retirada del ejército estadounidense implicaría para las mujeres afganas que quedarían a expensas del régimen talibán. Evidentemente, toda la visión crítica de por qué el régimen talibán está en Afganistán y toda la implicación americana en la propia presencia del régimen talibán en Afganistán es algo que está muy estudiado, muy trabajado, todo el mundo lo sabe, pero que se obvia en este tipo de documentos porque la idea es explicar que construir ese enemigo común a partir de una idea culturalista, ¿no? de que el Islam, entendido como hecho social total, como decía antes, es atemporal, es transhistórico y es consustancial a todo lo malo que pueda ocurrir ahí, ¿no? No hay nada más que explicar, solo que hay un régimen fundamentalista islámico, lo digo entre muchas comillas porque esto también se puede explicar de otras maneras, que sobre todo tiene una incidencia negativa para las mujeres afganas, ¿no? Sin embargo, tampoco nunca, bueno, pocas veces o en pocas ocasiones se habla de las consecuencias de esta intervención militar, como las de la intervención militar en Irak años después, ¿no? Como Afganistán hoy en día es un lugar, es casi un narcopaís, donde el tráfico de drogas es una consecuencia, bueno, entre otras cuestiones, de la presencia
americana. Pero bueno, eso es otro tema también que quizás sea, no es el objeto de esta conferencia. Pero recapitulando, es importante recordar que la islamofobia de género tiene su anclaje discursivo en las representaciones orientalistas que retratan a las mujeres musulmanas como atrasadas y como víctimas oprimidas de sociedades misóginas. Desde esta perspectiva neocolonial, la racialización y legitimación de la dominación tendría la presencia de Occidente en estos lugares, en estos contextos, tendría como un efecto emancipatorio inmediato, en teoría, en las mujeres, a pesar de la propia hegemonía occidental, ¿no? Imágenes también como estas, hay autores como Charles Hiskin o Saba Mahmoud, recientemente fallecida, desgraciadamente, hace unas semanas, su trabajo es fundamental también para desentrañar todas estas cuestiones. Y en un artículo muy interesante que tienen ambos, hablan de cómo después del 11M, los cuerpos de las mujeres afganas vestidas con burka, con esta vestimenta típica de Afganistán, se convirtieron en el símbolo visible de un enemigo invisible que amenazaba toda una civilización, ¿no? Obviando, por ejemplo, las bajas civiles, etcétera. Bueno, no quería pasar mucho más de esto, pero también esto sería como la construcción global, pero también, como he dicho antes, en el interior de los estados, el problema musulmán se articula alrededor de una islamofobia de género cuyo epicentro, aunque hay otras cuestiones, evidentemente, pero el epicentro del problema o de la cuestión de la islamofobia de género, por lo menos en el Estado español, también en el francés y en otros estados, es la cuestión del hijab, del pañuelo islámico que algunas mujeres deciden llevar. El hijab es para muchos la prueba más evidente de esta opresión, es el símbolo de la opresión. Digo que hay otros, pero es, digamos, como el epítome del atraso que implica el Islam, ¿no? Y que sufren las mujeres y las jóvenes musulmanas. Y además es un debate que se ha producido sobre todo en el entorno educativo, en los centros educativos, donde el velo es visto como un problema que supuestamente representa la intrusión de la religión en una institución teóricamente construida como secular. Ayer en El Público alguien preguntaba a Belén sobre el secularismo y sobre la incidencia del secularismo, no sé si está hoy aquí, pero así, y sobre cómo efectivamente la cuestión del secularismo se utiliza absolutamente para normalizar este tipo de cosas, independientemente de que el secularismo, en realidad, ya hay muchas autores que hablan de que en realidad es cómo se gestiona lo religioso, no tanto la ausencia de religión, sino cómo en los estados actuales la gestión de lo religioso opera, qué religiones son normativas, cuáles no, qué religiones están permitidas y qué religiones no, hasta qué punto, desde dónde, bueno, pero esto también es otra cuestión, ¿no? En el ámbito educativo, la presencia de alumnado musulmán se evidencia, como digo, sobre todo a partir de esta presencia de chicas musulmanas con velo, y todo ello descansa en todo un conjunto de representaciones sobre lo que implica la musulmanidad, ¿no? El hijab, el velo, se entiende como un hecho confesional no legítimo en un ámbito teóricamente leído como laico, como es la escuela pública, ¿no? Y además, lo que hemos visto y lo que las investigaciones... pongo aquí los casos del pañuelo más famosos, hay otros, donde en el Estado español que han tenido lugar desde el primer caso mediatizado, ¿no?, en el año 2002 hasta el de Arteixo, aquí en Galicia, en el año 2011. Quizá el más conocido fue el de 2010 en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, porque dio lugar a una sentencia
que de la que luego me voy a referir. Pero bueno, los trabajos que hemos venimos haciendo en los centros educativos y el trabajo de campo, lo que evidencian también en muchas ocasiones es que este pañuelo es para muchos profesores y profesoras la evidencia de una trayectoria educativa pobre, ligada a un origen social evidentemente también pobre, de un contexto sociofamiliar dominado por una mentalidad religiosa que se considera incompatible con la modernidad y un previsible futuro académico pobre, resultado directo de los puntos anteriores, ¿no? En España no existe una legislación específica contra el uso del pañuelo, como sí existe en Francia desde el año 2004, en el que después del informe Stasi, un informe elaborado por el defensor del pueblo, se legislara sobre su prohibición, ¿no? No es posible hoy en día acudir a un centro educativo en Francia llevando el pañuelo. Incluso las chicas que se saltan la norma y se atreven a llevarlo son sometidas a comités de disciplinamiento muy duros que criminalizan, bueno, como es una especie de criminalización de esta práctica, ¿no? No hay, como digo, en España una legislación que prohíba de facto el pañuelo, pero sí que se ha recurrido a los reglamentos del régimen interior de los centros educativos para prohibirlo, entre comillas, saltándose, por ejemplo, leyes como las de libertad religiosa o el derecho a la educación, que son leyes reguladas, ¿no? Por ejemplo, en el reglamento de régimen interior del Instituto de Pozuelo de Alarcón, donde tuvo lugar este incidente con esta chica con pañuelo, el artículo 32 decía que en el interior del edificio no estaban permitidos el uso de gorras ni de ninguna otra prenda que cubriera la cabeza. Y a partir de esta normativa interior del instituto, que cada instituto tiene una diferente, aunque todas son más o menos parecidas, se pudo echar a esta alumna del instituto, ¿no? Esta alumna, como digo, fue expulsada, fue enviada a otro instituto que no tenía este artículo en su reglamento de régimen interior, pero que lo puso al día siguiente para poder expulsarla también. Y finalmente la familia de la alumna decidió demandar al viceconsejero de educación, de organización educativa de la Comunidad de Madrid, que había decidido que los institutos tenían derecho a expulsarlas, ¿no? Finalmente salió una sentencia en el año 2012 que de alguna manera sienta un precedente en el caso. Bueno, estos son algunos extractos de esa sentencia que podéis encontrar en internet fácilmente y que realmente es digna de ser analizada, ¿no? La sentencia decía seguir la doctrina fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideraba que el velo era un símbolo religioso fuerte, capaz de ejercer un efecto proselitista impropio. Además, se consideraba un elemento difícil de conciliar con el principio de la igualdad de género. Y aquí es uno de los temas más interesantes, ¿no? Como también dentro del movimiento feminista, de los movimientos feministas, la posición, la opinión sobre la prohibición o no del pañuelo ha fragmentado a los feminismos, ¿no? Sobre todo en países como Francia, pero también ocurre aquí, ¿no? Y cómo hay diferentes posicionamientos prohibicionistas o no, y los posicionamientos prohibicionistas, sobre todo, están basados en la idea de que el pañuelo es incompatible con la igualdad de género y, por lo tanto, hay que prohibirlo para que pueda llevarse a cabo esto, ¿no? Entonces, es un debate muy interesante. Pero bueno, volviendo a la sentencia que podéis ver ahí, lo que era más llamativo era que la prohibición del velo islámico
cumplías teóricamente según la sentencia con la normativa, con las exigencias de protección de los derechos humanos y su prohibición era necesaria para salvaguardar los derechos fundamentales de los demás, de los demás alumnos y del orden público. La prohibición del velo islámico entonces se orientaba a defender la libertad y la libertad religiosa de los miembros de la comunidad, la laicidad y la libertad religiosa de los miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, según la sentencia, la religión se podía restringir con el fin de preservar los valores democráticos, lo cual es una contradicción en términos, ¿no? Era legítimo, es legítimo y conforme a derecho que se prohíba, según la sentencia, el uso del velo islámico de conformidad, como digo, con lo dictado o lo fijado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues que tiene ese carácter proselitista y un elemento, como digo, difícil de conciliar con la igualdad de género. Y todo esto entronca con aquella islamofobia, nueva islamofobia de la que hablaba Heiser, ¿no? Que si antes era la islamofobia se legitimaba como un rechazo a la religión, hoy en día no es necesario, es más un rechazo o una defensa de los valores universales y de los derechos universales ilustrados, por supuesto, los que amparan prohibiciones de este tipo, ¿no? Los partidos políticos recogen toda esta ideología y, bueno, solo quería, no sé si me da tiempo, poner un vídeo que dura 30 segundos. Bueno, es un vídeo evidentemente de un partido xenófobo, pero que ilustra muy bien toda esta cuestión de la islamofobia de género y de lo que implica en el imaginario la idea de que las mujeres, el papel que tienen, ¿no? Este no es. A ver. ¿Dónde está? Ah, no, arriba, esperad, perdón. 30 segundos, para que, bueno, lo vemos y luego comentamos. Primer, els de casa. Vota Plataforma per Catalunya. Vota Josep Anglada. Bueno, es un vídeo que una publicidad electoral de las elecciones municipales del año 2011, Josep Anglada ya Plataforma. Ahora con el seguro de Mapfre Salud tienes todo incluido, sin sorpresas. Y es que Mapfre. Pero bueno, yo creo que es muy interesante porque recoge toda esta idea de lo que supondría la llegada, o sea, lo que supone, bueno, es la ideología del partido de Anglada, la aceptación supuestamente de los valores del Islam, de lo que se entiende que es el Islam y de cómo acabaría la sociedad en ese sentido, ¿no? Voy a ir pasando a. Bueno, y aquí tenía más cosas que contar, pero me lo voy a saltar para hablar ya. Voy a ir llegando a algo que quería comentar y que tiene que ver con todo esto. Luego podemos comentarlo más en el debate, pero por no extenderme mucho más de la hora, de un protocolo que hay ahora. Ay, no, perdón. Que es el protocolo, se llama PRODERAI, que es el protocolo de prevención, detención e intervención de los procesos de radicalización en los centros educativos y que se puso en marcha, se inicia en Cataluña en el año 2015 tras los atentados en París de la sala Bataclan y de Charlie Hebdo y es un protocolo generado por la Generalitat de Cataluña con a través de su consejero de Interior y es un plan diseñado por el Departamento de Educación con el cuerpo de los Mossos de Escuadra.
El plan es relanzado este año, en agosto de 2000, tras los atentados de agosto de 2017 en Barcelona, y la diferencia entre el primer lanzamiento y el segundo es que ahora los centros en los que se implantan, los centros denominados de alta complejidad, signifique esto lo que signifique, no son solamente los directores y directoras los encargados de detectar las posibles procesos de radicalización, sino también el profesorado. Es decir, que se pide al profesorado que denuncie posibles acciones delictivas, no delictivas, predelictivas, ahora veremos esto, por parte del alumnado, ¿no? Hay el antecedente directo del plan PRODERAI, que también, bueno, en Madrid no existe una cosa parecida, pero sí que han proliferado muchísimo los cursos de formación al profesorado sobre radicalización, así, sin explicar mucho más, en los centros de formación de profesorado, hay bastantes ahora, bueno, bastantes, suele haber periódicamente, pero bueno, como digo, el plan PRODERAI de Barcelona, de Cataluña, perdón, tiene su antecedente en un plan británico que se llama PREVENT y que comienza en el año 2011. Bueno, también podéis buscar ello, ¿no? Entonces, en ese plan británico se define el extremismo. Bueno, el extremismo ha pasado a ser casi un sinónimo de terrorismo, y radicalización también ha pasado a ser casi un sinónimo de terrorismo, como el extremismo, digo, se define como la oposición activa a los valores británicos, incluyendo la democracia, el imperio de la ley, la libertad individual y el respeto mutuo de las diferentes formas de religión, de creencias y de credos, ¿no? Entonces, se define así y, por lo tanto, se pide también desde entonces al profesorado que detecte conductas extremistas, es decir, que detecte conductas no normativas. Bueno, se ha escrito algo sobre el plan PRODERAI, sobre todo Jordi Moreras, que es un antropólogo de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y que, bueno, él ha trabajado muchísimo sobre las comunidades musulmanas, sobre todo en Cataluña, desde hace muchos años. Fue uno de los primeros, de hecho, que lo hizo en el Estado español, y hay otros autores que también lo han hecho, Alberto López Vargados, por ejemplo, y también hay un análisis muy interesante del plan PRODERAI hecho por el defensor del pueblo en Cataluña, no tiene un nombre, no me acuerdo ahora, que también es muy interesante y se ve cómo está operando el plan, hasta que cuál es su alcance y cuál va a ser su futuro, ¿no? Pero bueno, lo más interesante de todo esto con respecto a lo que estamos comentando de islamofobia, racismo antimusulmán, es que la sospecha se convierte en el principio a partir del cual se interpreta y se redefinen hábitos, ¿no? Hábitos, conductas, comportamientos, que porque se pide al profesorado que detecte este teórico extremismo o radicalización a partir de determinadas formas de proceder, de actuar, hábitos y costumbres que se tienen que detectar, ¿no? Ejemplo, pues desde cambios en la alimentación, una actitud más menos social y más no sé, bueno, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa cabe y es realmente preocupante cómo la sospecha se ha convertido, ¿no?, en una forma de cortar y, como decía al principio, los derechos civiles, ¿no? Al fin y al cabo, este plan es una prueba de que el miedo normaliza el aumento del control sobre la ciudadanía, y aunque se dirija específicamente a un colectivo, acaba afectando al conjunto de la ciudadanía. Ya sabemos que se ha reformado la ley de seguridad en ciudadana en España hace poco a raíz de todas estas cuestiones, ¿no? Y esto es interesante también porque pone sobre la mesa
una cuestión que es, bueno, antes Mercedes ha mencionado el título del libro de Ángeles Ramírez, que editó Ángeles Ramírez y que, en el que participamos varias personas, sobre la cuestión del pánico moral, ¿no? Que es algo que, bueno, es un término acuñado creo que antes, pero bueno, Cohen es el más conocido que lo populariza, y según este autor, pues en algunos momentos las sociedades pasan por periodos de pánico moral, cuyos objetivos van cambiando con el tiempo, en la que la opinión pública, los medios, el discurso político o todos a la vez, construyen la idea de amenaza sobre un grupo determinado. Este es concebido, el grupo, no solo como una amenaza real, sino también como destructor, y esto es lo más interesante de todo esto, de los valores sobre los que la sociedad cree sostenerse, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión de género que hemos visto antes, sino como la presencia de mujeres con pañuelo es vista y es entendida como una amenaza a los valores democráticos y a la igualdad de género. Es en este sentido que los discursos islamófobos se articulan en torno a esta idea, ¿no? El pánico moral, por lo tanto, pues, establece escenarios que Jordi Moreras, por ejemplo, bueno, Jordi Moreras, creo que basado también en algún otro autor, califica de escenario de precrimen, ¿no? Antes de que se cometa el crimen, antes de que se cometa un acto delictivo, ya se está persiguiendo a los posibles autores de ese acto delictivo. Es la criminalización de la sospecha, al fin y al cabo. Y es bastante preocupante, como digo. En vez de, hay autores, Kundani, que lo he mencionado antes, que tiene también un informe muy interesante sobre las medidas contra el terrorismo que se están poniendo a cabo, se están llevando a cabo por agencias supranacionales en muchos casos, Naciones Unidas y otras, habla incluso de, bueno, pues señala cómo ya no se... se legisla sobre actos terroristas sino que se hace antes, se previene la comisión de actos terroristas apuntando a personas que podrían llegar a cometerlos sin saber realmente si lo van a hacer, ¿no? Al final, ¿qué más da que lo hagan o no? Nunca lo sabríamos en cualquier caso. Bueno, no quiero extenderme mucho más porque ya son y 33, me saltaba algunas cosas, luego quizá en el debate podamos tener o profundizar sobre alguna cosa. No sé si ha quedado claro el hilo de conductor de lo que yo quería contar hoy, pero bueno, para concluir diré que sí que me parece interesante y es muy importante que entendamos la islamofobia como una forma de racismo ligada a las nuevas reconfiguraciones del capitalismo, de todo este contexto. Esto es muy general lo que acabo de decir, pero que tiene mucha incidencia, o sea, es importante también la relación que tiene con el pánico moral, con la sospecha. Bueno, he puesto estas conclusiones, podría aportar más, pero también es importante que entendamos que esta forma de racismo invisibiliza de alguna forma, tiene una función para el sistema importante, que es invisibilizar los problemas que están viviendo estas poblaciones en tanto minorías. Está tan centralizado el tema en la cuestión del Islam, de lo que supone el Islam, de la posible comisión de atentados terroristas, etcétera, que hablando solamente de la religión se enmascaran que en realidad también hay un rechazo a la pobreza, un rechazo a la diferencia, a la disidencia, a lo no normativo. O sea, que todo va más allá de la propia religión, ¿no? Que en realidad de lo que muchas veces estamos hablando es de ese rechazo, sobre todo, a la pobreza. Yo creo que es una de las cuestiones más interesantes, o por lo menos de lo que más hemos visto, ¿no? Además, se construye sobre esta idea de que los musulmanes subordinan a las mujeres, y esta idea es muy eficaz en términos políticos, pues su alcance va más allá de la propia comunidad musulmana y tiene ese objetivo de acallar esa disidencia, ¿no? que puede estar teniendo lugar.
Para terminar, bueno, yo creo que voy a parar aquí, como tenemos ahora un descanso y luego el debate, seguro que salen cosas y a lo mejor puedo ampliar alguna cuestión, pero bueno, no terminar sin decir que en el contexto en el que nos encontramos, lo que tenemos es que la sospecha se convierte en una razón y una justificación para el racismo, que hay que estar muy atentos a todas estas cuestiones para evitarla en la medida de lo posible. Muchas gracias.